Perdóname, Luisita. No. Tienes que calmarte. No puedo, Chelo, no puedo. Por favor, don Anselmo puede oírlas. ¿Pero es que ni siquiera podemos llorar? Pero, Chelo, se los digo porque si tu papá sabe que ustedes están sufriendo por su enfermedad, va a ser peor. No lo hagan sentirse más mal de lo que está. Vieja entrometida. Chelo, Soledad tiene razón. ¿Qué pasa? ¿Mi papá está peor? Sí, Jesús. Vamos, vamos. Tienen que resignarse. Yo voy a ser el más huérfano de todos ustedes y lo sufro en silencio. Bueno, nosotros siempre te cuidaremos, Jesús. No, no, Luisita. Ustedes son jóvenes, se casarán, formarán su hogar y yo me quedaré aquí. Tú te vendrás a vivir con una de nosotras. Un inválido no es un buen adorno en un hogar nuevo y feliz. Yo me quedaré siempre aquí. Y ustedes vendrán a verme cada vez que puedan. Me traerán a los sobrinos. Y seré por siempre el tío inválido. ¿Pero aquí quién va a cuidarte? A acompañarme Soledad. No sé cómo puedes quererla. Pues como debías quererla tú, si no fueras tan injusta. Es cierto, Chelo. Tú y Andrés siempre están en contra de Soledad. No sé dónde vamos a encontrar una sirvienta mejor que ella. No, no, no la llames así, Luisita. Soledad es como nuestra madre. No. Para mí seguirá siendo una simple sirvienta. Tú bien sabes que Soledad siempre nos ha cuidado con el cariño de una madre. Lo único que sabe es mandar. Yo no lo soporto. Papá siempre le ha dado la razón. Pues porque siempre la ha tenido, Chelo. Mira, Jesús, tú y yo nunca... Por favor, no discutan. No sé, en estos momentos en que papá está tan enfermo. No te preocupes, Luisita. No vamos a discutir. Chelo no tiene más que celos de Soledad. Pero aunque sea en el fondo, tiene que reconocer que sin Soledad, esta casa andaría al revés. Sabes bien cómo quiere Jesús a Soledad. Pones a hablarle mal de ella. Tienes cada cosa. Claro. Él la defiende porque como es el mayor, ella lo colma de halagos. Todo lo mejor es para Jesús. Todos los mimos son para él. Nunca lo regaña. Ni siquiera da quejas de él a papá. Ay, Chelo. ¿Y qué puede hacer Jesús para que lo anden regañando? Además, tú misma lo has dicho. Es el mayor y también el que más ha sufrido. Aquí el único de nosotros que siempre le ha guardado veneración a nuestra madre es Andrés. Pues casi ni la conoció. Tampoco yo me acuerdo de ella. Pero me da mucho coraje que Soledad haya ocupado su lugar en el corazón de papá. Es que Soledad ha sido tan buena. ¿Buena? No. Sabe Dios cuánto nos habrá robado. Siempre ha manejado la casa. Siempre lo ha comprado todo. Seguro debe tener en algún banco sus cientos de miles de pesos guardados. ¿Y de dónde salió ese dinero? Pues de nosotros, de lo que nos ha robado. No, no lo creo. Ahora no se separa de mi papá ni un solo instante. Ahí, siempre a su lado. Para que él no pueda decirnos nada. Para que tampoco nosotros podamos preguntarle nada. ¿Y qué quieres preguntarle tú a papá? Pues del dinero que nos deja, de la forma como nos lo deja. ¡Chelo! No podemos hacernos ilusiones, Luisita. Papá se va a morir. ¡No lo digas, por favor! ¡Se va a morir! Nosotros no sabemos nada de lo que él tiene. Aquí la única que sabe las cosas es Soledad. A la única que le dice las cosas es a ella. ¿No te parece de que ya es hora de que esa mujer ocupe en esta casa el lugar que le corresponde? ¿Qué quieres decir, Chelo? Que tanto tú, como Ramiro, como Andrés, como todos, debemos hablar seriamente con mi padre. No mezclo a Jesús porque ese siempre está de parte de Soledad. ¿Pero hablarle de qué? De que no queremos a esa mujer aquí. ¿Tendrías valor de darle ese disgusto a mi papá? Peor será que se muera y ella nos lo quite todo. Pero si Soledad gasta todo lo que mi papá le da, todo lo gasta en esta casa.
Ay, Luisita, qué niña eres. ¿Tú crees que Soledad va a enseñarnos lo que se roba? No, esa lo esconde bien. Parece que eres injusta, Chelo. Tú le tienes mala voluntad a Soledad. Y es porque nunca te ha dejado que hagas cosas que no están bien. Le tienen más odio desde que le dijo a mi papá que te prohibiera tus relaciones con aquel muchacho. Pero sabes que lo hizo por tu bien. Ese muchacho era un sinvergüenza. ¿Y a ella qué le importaba? ¿Es mi madre? Si acaso es algo así como una madrastra. Ella te quiere. Te ha cuidado desde que eras chiquita. Es una sirvienta de mi casa y nada más. Ella ha sido más que eso. Siempre está preocupada por nosotros, mi papá y ella. Se entienden. Se entienden desde antes. Desde que mamá vivía. Sí, niña, sí, ¿por qué no? No es el primero ni el último caso. Pues todavía tenemos que agradecerle que en vez de ponerse orgullosa y ocupar el lugar que le corresponde y que mi papá le da, ella siempre es la última en todo. Ya tiene bastante con gobernar la casa. Y si no lo hiciera, ¿cómo andaríamos? Tú no sabes hacer nada y yo mucho menos. Ramírez es un pata de perro que no piensa más que en la calle. Y Andrés es un orgulloso. El único que vale para algo y que en algo le ayuda es Jesús. Pobre puede muy poco. Jesús es un santo. Y Soledad hace de él lo que se le da la gana. Pero si mi papá se muere, todo va a ser muy distinto. Soledad nos va a tener que dar cuenta de todo. Y si ni tú ni Ramiro se la piden, Andrés y yo nos bastamos para hacerlo. ¡Ay, si mi papá se muere! ¡Pobre Soledad! Don Anselmo. Don Anselmo. ¿Mm? Su medicina tiene que tomársela. Ande, aunque no quiera, esto le hará sentirse mejor. Sí, me da fuerzas. Eso. Ah, no, no, no. Tómeselo todo. Vamos, vamos. Eso. Bien, bien, bien. Eso, muy bien. Pronto estará bien otra vez, ¿eh? No, Soledad, no. Tú lo sabes. Yo ya no me levantaré de esta cama. Ay, no diga eso. Este es el final. Así. Como un bebé, ¿eh? A ver, a la silla. ¡Uy, qué fuerte lo veo! Muy bien. Gracias, Soledad. Adelante, eso es. Soledad, ¿ya hiciste lo que te pedí? No, ¿para qué? Estos son arrebatos de enfermo. Cuando se ponga bien, ya ni se acordará de nada. Soledad, te hablo en serio. Tú has sido muy buena conmigo. Y aunque sea de esa manera, quiero recompensarte. No, señor. He sido un ingrato contigo. No, señor, al contrario. Usted ha hecho mucho por mi hijo Andrés. ¿Acaso eso no vale, eh? Eso es otra cosa que me atormenta, Soledad. Hicimos mal. Has perdido a tu hijo. No te quiere como debería. ¿Qué importa que no me quiera? Yo tengo la satisfacción de haberlo hecho un hombre y feliz, creyendo que todos son sus hermanos. Se imagina que él también es un Sánchez Fuentes y eso lo llena de orgullo. Andrés debería saber que tú eres su madre.
que has llevado una vida de trabajos y de sacrificios, que no has sido más que una esclava. No insista, no insista. Si lo he hecho con gusto, si los quiero a todos como si fueran míos, no se da cuenta. A veces, contrariarlos me duele más que a ellos. Ahora te respalda mi autoridad, Soledad. Pero cuando yo muera, quedarás sin apoyo. Y ellos son grandes. Más vale que los reúna a todos y les diga toda la verdad. No, no, de ninguna manera, don Anselmo. Ya sabe usted que eso yo no quiero. No podría resistir un reproche en los ojos de mi hijo Andrés. Es que estoy arruinado, Soledad. Lo que queda de mi fortuna apenas alcanzará para comer un tiempo. ¿Cómo vas a arreglártelas? Y esos hijos míos que se creen que yo soy rico, sobre todo Chelo. Sí, ellos ignoran la situación. Pues tienen que saberlo. Gracias a tus esfuerzos todavía pueden comer y pueden vivir. Y aún así se atreven a decirte cosas. Es que son muy jóvenes todavía. No conocen nada de la vida. ¿Para qué amargarlos con penas antes de tiempo? ¿Eh? Me acuerdo cuando me quedé abrumado con la muerte de mi María Elena. Cómo en silencio te hiciste cargo de todo. Cómo luchaste con esos niños pequeños. Si no hubiera sido por ti, los que se hubieran muerto hubieran sido ellos. Porque yo ni siquiera me ocupaba de su existencia. Es verdad, pero usted... Yo creí que usted se moría enseguida detrás de la señora María Elena. Luisita era casi una bebita. Todos quedaron desamparados, muy pequeños. Mi pobre Jesús, que era el mayor, pues solo tenía 10 años. ¿Te acuerdas? Ah, claro, cómo no me voy a acordar. Andrés... era el menor. Es cierto. Y yo tan egoísta que huí de la casa. Y te dejé sola. Porque no podía resistir el ruido de los niños. Pero es que usted estaba como enfermo. Pero luego, poco a poco, ¿qué tal, eh? Se fue acercando de nuevo a los niños, acercándose. Y con cuánto cariño. Jesús, tan calladito siempre. Y con sus ojos tan dulces, ¿cómo lo miraba? Él ha sido siempre mi preferido. Cuídalo, Soledad. No lo desampares nunca. Nunca, don Anselmo. Pero si lo quiero como si fuera mi propio hijo. A todos sus hijos los quiero mucho, pero a él, a Jesús, lo adoro. Lo adoro. Qué buena ha sido siempre, Soledad. Y yo, en cambio, soy un egoísta. Otra vez. ¿Cómo te sientes, papá? Andrés, hijo. ¿Me hace el favor de dejarme a solas con mi padre? Está bien. ¿Y por qué tiene que salir Soledad? Porque tengo que hablar contigo, papá. Pero es que ella... No hay problema, no hay problema. Tengo muchas cosas que hacer. Perdona que te importune estando enfermo. La verdad, creo que debí esperar a que te pusieras bien. ¿De qué se trata, Andrés? Pues de nosotros, de tus hijos y de esa señora. Te
Es un asunto muy delicado, lo comprendo. Pero algún día teníamos que hablar de ello. Creo que no tenemos nada que hablar sobre el asunto. Yo, por lo menos, no. Pero si tú tienes algo que decir acerca de Soledad, dilo. Aunque no creo que sean reproches. Sí, sí, sí. Ya sé que soy su consentido. Claro. Tal vez adivine en mí un fiscal acusador. No te entiendo, Andrés. Papá, créeme que me duele hablar contigo de esto. Porque también a ti tengo que enjuiciarte. Pero te disculpo. Eras un hombre joven y solo cuando murió mamá. Te dejó con un grupo de chiquillos a los que no podías atender. Soledad estaba aquí. Los cuidaba. Te fuiste apegando a ella y de ahí surgió lo que tenía que surgir. No lo dices como realmente es, Andrés. Me fui apegando a Soledad porque se convirtió en una madre para ustedes. Porque día y noche vivía esclavizada a mis hijos, huérfanos. Porque los acunaba y los mimaba. Como no se lo vi hacer nunca a tu propia madre. La madre de ustedes tenía el deber de velar por sus hijos. Y Soledad lo hacía por buena voluntad y por caridad. Y por halagarte a ti, el padre de los niños. No me hables en ese tono, Andrés. Papá, ponte en nuestro lugar y comprende lo que pensamos todos de Soledad. Bueno, todos menos Jesús, que siempre está de parte de ella. ¿Y qué es lo que piensas? Que Soledad tiene derecho en esta casa porque... porque es tu amante. ¡Tres! ¡Pero ya te lo dije! Alguno tenía que ser valiente y decirte lo que sentimos y pensamos. Y eso es lo que piensan ustedes de Soledad. ¿Pero qué nido de víboras tengo en esta casa? ¿Pero qué mala hierba de ingratitud crece aquí en el corazón de mis hijos? Cálmate. Calma. Has levantado una calumnia infame y me pides que me calle. Y eres tú, precisamente tú, quien me dice eso de Soledad. Tú, a quien ella casi sirve de rodillas. Quítate de mi vista. ¡Vete! Quería hablar contigo de hombre a hombre. Y créeme que lo siento que haya sido ahora que estás enfermo. Pero es que no podíamos esperar más. Ninguno de nosotros puede tolerar que esa señora nos mande como si fuera nuestra propia madre. Vete. Vete, mira que no voy a poder controlarme. Ya sabía yo que no te iba a gustar lo que te dijera. Pero es que debiste haberlo adivinado. Esa mujer que nos pusiste de madrastra desde que éramos niños y vino a usurpar el lugar de mi madre, no la soportamos más. Y si me ha consentido siempre es porque sabe que en mí puede encontrar un enemigo. Ahora veo más claramente sus manejos. No se aparta de tu lado, no por compasión, sino porque tiene miedo de perder sus intereses. Siempre que uno de nosotros entra, ella está oyendo junto a ti. Para oír lo que te decimos. Para saber a qué atenerse. ¡Cállate ya, Andrés! Ah, con que me estabas oyendo, ¿no? ¿Qué no te das cuenta que esta discusión le hace daño a mi padre? ¡Pero es que lo echaré inmediatamente de aquí! No le hagas caso. Ya sabes lo ofuscado que Andrés se pone a veces. Qué injusto es, si supiera la verdad. Pero su propia madre no ha querido ni quiere que lo sepa. Pero te das cuenta de lo que le espera la pobre Soledad con este hijo cuando yo muera. No pasará nada, papá. Soledad sabe sobrellevarnos a todos. Y a su hijo más que a ninguno. Además, tú no te vas a morir. Tú sabes que sí. Jesús, también tú piensas que Soledad y yo hemos sido amantes. Por supuesto que no, papá. No sabes el bien que me hacen tus palabras. Soledad es honesta y se ha dado siempre su lugar. El que haya tenido un hijo soltera no da motivos para que se piense mal de ella. Olvídalo. No le hagas caso, Andrés. Hablemos de otra cosa. Sí, hijo, sí.
Tengo algo que decirte. Algo muy importante. Hace días que quiero hablar contigo. Voy a morir, hijo. Voy a morir. Y lo peor de todo es que me he quedado sin un solo centavo. Desgraciadamente, los voy a dejar en la ruina. ¿En la ruina? Sí, hijo. Pero si siempre hemos sido muy ricos. Hace muchos años que no lo somos. Pero ¿cómo es posible si...? Ya sé lo que vas a decirme. Que siempre hemos vivido como si fuéramos ricos. Exacto. La verdad es que hemos vivido en un mundo de apariencias. Vendiendo, hipotecando. Pero ¿cómo es posible? Te asombras, te aterrorizas. Así también me siento yo ahora. Aterrado al ver que los dejo en la miseria. Y que todavía son jóvenes. En la edad de las aspiraciones. En formación algunos. Otros... arruinados. Arruinados. Quisiera hacer algo para reparar mis faltas. Quiero hacer algo. Pero no te angusties. No te desesperes. ¿Pero cómo no voy a desesperarme? Si los dejo prácticamente en la calle. Pero descansa, papá. Descansa. Estoy lleno de remordimientos, Jesús. Únicamente Soledad conoce mi desesperación y mi dolor. No, ya no sigas hablando, ¿eh? Te hace daño. No tengo justificación, no tengo perdón. Los malos negocios y mi mala suerte me llevaron a esta situación. Y ahora los dejo en la más espantosa pobreza. Pero papá, por favor, no te preocupes. Nosotros somos tus hijos y sabremos abrirnos paso en la vida. Ramiro y Andrés pueden trabajar fuera de la casa. Chelo podría ser secretaria en cualquier compañía. Soledad se dedicará a cuidarte. Y Luisita sus estudios. Y yo aquí, pues, haré algo. Y además, tenemos las rentas de las propiedades. Ya no existen esas propiedades. Las he vendido todas. Pero viviremos de nuestro trabajo aquí en la casa. Esta casa tampoco es nuestra ya. Papá, ¿quieres decir que... que también la he perdido? ¿La vendiste? La hipotequé. Y la he perdido porque no pude amortizar la hipoteca. Cuando yo muera, ustedes tendrán que salir de aquí. Bueno, papá, iremos a cualquier lugar. Tú no te preocupes por eso. Nosotros nos ganaremos la vida y saldremos adelante. Y Soledad. A Soledad la mantendremos entre todos. Es una mujer que siempre se ha sacrificado por nosotros. No podemos abandonarla como si fuera un trasto inútil. Jesús, hijo. Dios te bendiga. Además, yo la quiero. Ha sido para mí como una madre dulce, buena. Hijo, eso me recompensa de todo lo que puedan haber dicho tus hermanos. No sigamos hablando de esto. Tienes que descansar. Anda. Cierra los ojos. Descansa. Thank you.
¿Te ha pasado algo a tu padre? Estaba hablando con él. ¿Se puso peor? No, no. Su estado es el mismo. Entonces, ¿por qué tienes los ojos llenos de lágrimas? Es por lo que papá dijo. ¿Pero qué pudo haberte dicho para que te pongas así? La de nuestra ruina que tanto le preocupa a él. Ah, te lo confesó. ¿Cómo está sufriendo por eso? No duerme por estar pensando y pensando. Estamos en la miseria, Soledad, y él sufre tanto por esa razón. Créemelo, te lo juro. Yo no pude hacer nada por evitarlo. Tenemos que abandonar esta casa, Soledad. No, no creo que lleguemos a tanto. Sí, tenemos que abandonarla. Papá me lo acaba de decir. ¿Acaso la vendió también? Está hipotecada, perdida. Oh. Esto no lo sabía yo. Pobre de tu padre. Sí, Soledad, y pobres de todos nosotros. Por mí y por los otros no me preocupa tanto. Pero por ti, Jesús. Tú que vives siempre en tu silla de ruedas. Dios mío, ¿qué va a suceder ahora? Con razón, tu papá te siente tan mal. Cálmate, Soledad, cálmate. Ya has hablado. Consuélalo. Está muy abatido. Tú no le habrás dicho nada, ¿verdad? No, Soledad. Ah. Yo no podría, yo no tengo valor, no tengo derecho. Voy junto a él. Cuando mis hermanos se enteren de la verdad, se van a volver locos. Serán capaces de rebelarse contra mi papá y de increparlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no te quedaste con mi papá? Está dormido y voy a aprovechar para hacer algunas cosas. No, espérate, Soledad. Acompáñame a mi recámara. Quiero hablar contigo, no quiero que nos oiga nadie, ¿eh? Dime rápido de qué se trata, porque estoy un poco apurada. Pues lo siento, porque la conversación va a ser bastante larga. Entonces déjame que le diga a Luisita que cuide a tu papá mientras yo estoy aquí. No, está bien, pero regresa pronto, entonces. Tenemos mucho que hablar. ¿Fueras a cuidar a mi papá? A Chelo. ¿Y por qué no fuiste tú? Porque Chelo quiso ir. Ah, ¿y Soledad? En la cocina atendiendo a la comida de papá. A lo mejor no viene. ¿Necesitas algo de ella? Sí, háblale, por favor. No debe tardar. Oye, ¿qué te pasa que te veo tan seria? Estuvimos hablando Chelo, Ramiro, Andrés y yo. ¿De qué? No, no te lo puedo decir porque como tú siempre estás de parte de ella. Ah, ya sé, hablaron de Soledad. Es
Que papá la quiere más a ella que a nosotros. Soledad nos gobierna y papá la deja. Siempre se mete en todo y... Porque claro, Chelo tiene razón. Como papá es su... ¡Cállate! ¿Pero qué manera de hablar es esa de una niña? ¡No soy ninguna niña! Bueno, dime, ¿tú tienes alguna queja de Soledad? Bueno, yo no. Pero mis hermanos lo dicen y yo me doy cuenta de lo que les hace a mis hermanos. Ella le metió chismes a mi papá e hizo que le prohibiera a Chelo tener novio. Pero si ese tipo era un sinvergüenza. ¿Por qué lo dices? Ah, ¿qué no sabes que tenía una mujer con un hijo? ¿Y eso qué tiene que ver? Oye, Luisita. Ahora eso es muy normal. El culpable no es él, sino la mujer que se metió con él sin cuidarse. Pero ¿cómo puedes hablar tú así? Bueno, Andrés dice que eso no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que Soledad le agarró coraje a ese muchacho. Soledad sabía por qué. Soledad siempre tiene razón en todo. Tú la defiendes porque eres su consentido. Bueno, ¿y a ti? Mis hermanos te tienen el alma envenenada en contra de ella. ¿Por qué ella suplantó a nuestra mamá? Pues si lo hizo, bien suplantado está. Andrés no opina lo mismo. Dice que mi mamá era muy linda y muy distinguida. Y que no se explica cómo mi papá pudo hacer a Soledad su amante. Ya, que no sigas con eso. Soledad nos ha dado lo mejor de su vida. No ha sido eso que dices de mi papá. Ha sido una madre para nosotros. Bueno, una madrastra si tú quieres, pero una madrastra abnegada, noble, buena. A cambio de sus sacrificios, recibe ingratitudes, injusticias de ustedes. Yo quiero a Soledad. La verdad, ella ha sido muy buena conmigo. No, no, no mientas, Luisa. No la quieres. Si tú la quisieras, no dirías las mentiras que dicen mis hermanos. Es que ellos dicen que saben. No, no, hablan así porque se sienten molestos y enojados por algunas cosas que le dicen. Consuelo es muy déspota con los sirvientes. Soledad le llama la atención por eso. Tuvo un novio que era un sinvergüenza. Soledad averiguó quién era y se lo dijo a mi papá. Pero lo hizo por el bienestar de ella. ¿Y Andrés? De Andrés ni qué decir. Todas las veces que mi papá lo regaña con sobrada razón. ¿Y Ramiro? Es un loco mujeriego que siempre está en líos. La única que todavía no se lo cura ser es tú. Y, naturalmente, yo. Tú eres un santo, Jesús. Ah, un inútil. No, Jesús. No me gusta verte triste. Luisita, tenemos motivos para estar tristes. Todos. Mi papá se pondrá mejor. No se va a morir. Ojalá, Luisita. Porque todos lo necesitamos mucho. Aquí tienes tu leche caliente, Andrés. Déjela ahí. Tómala enseguida, que se te enfría. Yo la tomo cuando se me dé la gana, señora. ¿Por qué llegaste tan tarde? ¡Porque quise! Recuerda que tu padre está enfermo. Usted no me llama la atención. Solamente te pregunté. Y yo ya le contesté, ¿no? No sientes pena por él. Deberías estar aquí como todos. ¿Tuviste algún disgusto en la calle? ¿Qué te pasa, hijo? ¡No me llame el hijo!
Dos veces se lo he dicho. ¡Igualada! Y no me mire así, ¿eh? Usted bien sabe que la detesto, señora. Andrés, ¿qué tienes? ¿Es por tu papá? A mi papá le basta y le sobra con sus cuidados, señora. Pero necesita que sus hijos estén siempre a su alrededor, que lo mimen, que lo distraigan. A usted le conviene que por lo menos yo no entre a su cuarto. ¿No lo cree? ¿Por qué dices eso? Mire, señora, déjeme en paz, tengo ganas de descansar. Tómate tu leche y me iré. La tomaré, si quiero. Pues aquí me estaré hasta que te vea tomarla toda. Así que a ver cómo le haces. Toda, ¿eh? Eso. Eso. Lo hago. Para que se vaya de una vez de mi presencia, señora. Bueno, está bien. Lo haré. Y para que se te pase la rabieta que tienes, acuéstate. Hasta mañana, hijo. Y que sea mi propio hijo quien tanto me odie. Dios mío. En el fondo de mi alma he levantado un castillo de amores tan solo para ti. Es un sueño que he visto realizado y ahora todo mi anhelo es verte allí. No te preocupes, Soledad. Estoy despierto. Si quieres, déjame las medicinas en el buró. Yo mismo me las puedo tomar. No, señor. Debes acostarte y descansar. Me acostaré después de que haya cumplido con mis obligaciones. Pero, Soledad... Sin chistar. A ver esa cabecita que creo que está muy... Pero si falta todavía como una hora para las medicinas... Esperaré la hora, no hay problema. ¿Quieres que platiquemos? Bueno, pero un momento nada más, para que no vaya a cansarse, ¿eh? Siéntate. Sí. ¿Sabes? Hoy hablé con Jesús. Le dije lo de nuestra ruina. Sí, ya lo sé. Y le dijo usted algo más que nunca me dijo a mí. Que esta casa está perdida también. Sí, Soledad. Soledad. Tú puedes salvarnos. Velaré siempre por ellos. Me quedaré al lado de ellos. Pero, ¿con qué derecho te quedarías? ¿Con qué derecho? Soledad. Mis hijos han creído toda la vida que tú has sido algo más que una fiel servidora. Don Anselmo, por Dios, no diga eso. Desgraciadamente así es. Están en contra tuya. Y tú eres la única que puede salvarlos. Tú eres la única en cuyas manos puedo dejarlos. No solo a ellos, sino también lo poco que me queda. En tus manos tengo que dejarlo todo, no en la de ellos. Y para eso, tú eres la que tiene que heredarme. Don Anselmo. Tú y yo debemos casarnos. Pero, don Anselmo... No hay más que hablar, Soledad.
Llamaremos a un juez para que nos case mañana mismo. Antes de morir, necesito casarme contigo. Te pido ese sacrificio por el bien de mis hijos, para quienes tú has sido una verdadera madre. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría.